no fue mi intención ofenderla a ella, sino la ofensa fue directamente para él. Y hace lo que quiera con su cuerpo, perdón. Y así en cámara lo digo, fue para él la ofensa y sí. Siempre y cuando haya un respeto, siempre y cuando haya una línea que no se debe de cruzar. La reciente polémica entre la señora Belinda Schull, su hija Belinda y Cristian Odal sigue dando muchísimo de qué hablar. En esta ocasión fue Lupillo Rivera, quien se sintió bastante con los reporteros ante el cuestionamiento de la polémica entre los involucrados. Eso ya lo pasé, eso ya lo viví, ya, o sea, ya lo superé. Durante un encuentro con medios de comunicación, el conocido Toro del Corrido fue abordado sobre los recientes tweets de Cristian Odal, los cuales el cantante escribió después de que su ex-suegra, la señora Belinda Schull, aplaudiera un comentario de una usuaria donde llamaban a Cristian un naco. O sea, yo creo que el deber de un hombre es callarse y seguir adelante. Ese es el nombre de veras. Lupillo Rivera pidió a los reporteros que no lo involucraran en un contratiempo que, primero que nada, él desconoce. Y es que Lupillo comentó que lo de Belinda ya quedó atrás, que no es necesario que lo involucren con cada escándalo que tenga Belinda. Si las mujeres han hablado cosas malas y todo lo que han dicho de mí, Dios pone todo sobre la mesa solito. Lupillo Rivera contó que él no puede contestar este tipo de cuestionamientos, ya que no están relacionados directamente con su vida profesional o personal. A pesar de que Lupillo no quiso hablar directamente de la polémica de Belinda y Cristian Odal, sí comentó que desde su perspectiva, en su opinión, cuando una relación amorosa llega a su fin, es mejor quedarse callado. El intérprete de Grandes Ligas sí ha estado metido en varias polémicas por sus romances pasados en más de una ocasión. Aún así, él prefiere no hacer declaraciones al respecto, sin importar que sus exnovias sí destapen algún detalle de su relación. Finalmente, Lupillo aseguró que él se encuentra bastante tranquilo con las experiencias amorosas que él ha tenido en el pasado. De igual manera, él mencionó: las mujeres pueden hablar lo que quieran de uno. Yo estoy muy tranquilo con mi ser. Yo sé cómo traté a las mujeres. Yo sé lo que le di a las mujeres. Recientemente, una de las exparejas de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, contó fuertes detalles de su relación con Lupillo dentro de la casa de los famosos dos. Mayeli también habló un poco del romance que tuvo Lupillo junto con Belinda. Mientras estaban preparando la comida, Mayeli comentó que el tatuaje que se hizo Lupillo Rivera de la cara de Belinda en el brazo no fue algo particular. Con sus propias palabras, en ese momento Mayeli comentó: ese güey se tatúa a todas. Después de mí anduvo con una de mis mejores amigas y se la tatuó también. Era todo un show. Belinda fue a mi casa, hasta le lloraba. Ella le lloraba a él. La historia acabó porque ese güey es cabrón. Ese güey andaba viviendo el momento. Sobre esas declaraciones, Lupillo Rivera no ha dicho absolutamente nada. Y como lo dijo en esta reciente entrevista, es muy probable que nunca lo haga. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.